Semental Inferno 66, el semental estrella de Franco Bertolani, un hijo de Ganatrasha, en una yegua hija, en la yegua Snipagun, productora de más del millón de dólares. Muy buenas tardes, les saludo a su amigo Luis Martínez Cuero de Jorge, donde la genética nunca miente. Brevemente, no les quiero quitar mucho tiempo de su día, pero este video se va a tratar de precios de maquilas en México. Rancho 1, Rancho 2, Rancho 3. En Rancho 1 hay maquilas de 20 mil pesos. Rancho 3, Rancho 2, perdón, maquilas de 15 a 20, 15 a 25, 15 a 30. Maquilas de, perdón, Rancho 3, maquilas de 3 mil dólares, 4 mil dólares, 10 mil dólares, 20 mil dólares. Este video va dedicado a todas las personas que tienen interés serio por aprender, por conocer y que tienen interés en no fastidiar. Espero no ofender a nadie con este video, pero voy a decir puras verdades. Alguien hizo un comentario en un post que hice yo hace un par de días acerca de las maquilas Saltis Blue Boy, que es un semental homocigoto de negro, homocigoto de Rohan, libre de la goatee, en el cual si tú tienes una yegua alazana y no tiene a goatee, mi semental te garantiza un ejemplar potrillo, potranca, Blue Rohan 100% garantizado. Saltis Blue Boy ya es un semental que tiene más de 100 hijos en Estados Unidos. Todos hermosos, de mucha cabeza, mansos, nobles. Rohanos, el 100% de ellos. Algunos son Blue Rohan, otros son Bay Rohan, otros son Buckskin Rohan. Hay muchos, muchos potros en Estados Unidos que están muy, muy vistosos. Pero bueno, el tema es que yo publiqué la maquila de Saltis Blue Boy y alguien hizo un comentario de que por qué esos precios, que hay otros sementales más baratos en otros ranchos, algo así. Y algunos empezaron a contestar, otros me llamaron para no entrar en el juego de engancharse con comentarios en redes sociales. Porque se presta incluso a veces para mala publicidad, que yo siempre digo, no hay mala publicidad, toda es buena publicidad porque pues te acaparas los reflectores, ¿no? El tema es que sí hay mucha desinformación, demasiada diría yo, sobre todo con los precios. Y ciertamente algunos comentaron que es depende de lo que busques, completamente de acuerdo. ¿Por qué los precios varían? ¿Por qué los precios son más elevados y otros más bajos? Depende qué es lo que tú busques y la calidad. Por ejemplo, si tú buscas crear con alguna de tus yeguas, espero que sea la mejor, un ejemplar de alto rendimiento o el próximo campeón del torneo millonario, tiene que ser un hijo de un campeón. Porque Franco Bertolani me lo dijo el año pasado que estuve en Legacy SEO. Si tú empiezas con un caballo de genética, hijo de campeón, ya estás aquí. Estás en cero, lo estás aquí en cinco. Caballo de hijo de campeón, ya estás aquí en cinco. Ya de aquí depende, si lo llevas con un buen entrenador y el caballo tiene buenas aptitudes, vas a subir a 10. Pero si tu caballo no es hijo de campeón, ya estás en 4, 3, 2, 1, menos 1, menos 2. Depende la calidad de ejemplares que tú tengas para el proyecto que tú lo busques. Pero vuelvo y repito, depende qué es lo que tú quieras. Si tú tienes una yegua que costó 100 mil pesos, yo dudaría en usar una maquila de 5 mil dólares o de 10 mil dólares. Yo no la usaría. ¿Por qué? Porque estás usando un vientre, un recipiente, una yegua que no tiene el pedigrí. No tiene las cualidades ni tiene el récord para un ejemplar campeón mundial. O sea, está muy baja de linaje, por así decirlo. 5 mil dólares, con 5 mil dólares en Estados Unidos, ni aquí en México te vas a comprar una yegua campeona. ¿Sí? Esa es la gran verdad. Hoy voy a decir puras verdades, así como a mí me gusta hablar. ¿Por qué unos ranchos tienen precios más bajos? Es depende de la calidad. Si tú vas a un rancho en Estados Unidos que tiene realmente calidad, no te van a regalar nada. No incluye envíos, no incluye colecta, no incluye estancia, no incluye veterinario. Nada más es la maquila. La maquila son los derechos de reproducción por los cuales tú pagas para que tu yegua se cruce con el semental. Nada más, son los derechos de reproducción, una maquila.
Y ya de ahí, si tú necesitas que el caballo tenga ganancias, que el caballo te garantice color, que el caballo te dé una cierta garantía de algo, es lo que tú tienes que preguntar al rancho. ¿Qué otra garantía? Pues que esté libre de enfermedades, que estén libre de enfermedades genéticamente heredables. Ese es un tema muy importante que no lo vamos a tocar aquí porque es muy, muy extenso. Entonces, brevemente, si tú vas a comparar un semental que cobra 30 mil pesos, la maquila, es porque ese semental tiene un valor genéticamente oneroso, tiene su progenie ya comprobada, es decir, ya tiene hijos con los cuales tú puedes decir, mira, estos hijos son característicamente muy similares al papá, casi casi el papá es una fotocopiadora. Por ejemplo, Saltis Blue Boy es homocigoto de negro y homocigoto de Rohan, libre de la goatee. Lo repito, si tú tienes una yegua alazana libre de la goatee, es decir, el gen que pinta los caballos negros y los hace colorados, mi semental te garantiza una cría Blue Rohan garantizada 100% para el próximo año. Pero si tu yegua tiene a goatee, pues no te lo puedo garantizar yo. Ahí el que está al 50-50 es tu yegua. Si buscas crear un próximo campeón nacional en cala, un próximo campeón nacional en reining del Futurity, del Derby, etc., vete a ranchos grandes, vete a ranchos fuertes. Tú también tienes que ofrecer algo. El semental no garantiza el 100% del éxito del proyecto. ¿Por qué? Porque también tienes que tener una yegua que sea candidata para ese ejemplar. Por ejemplo, para pagar una yegua, una maquila de 10 mil dólares, tu yegua tiene que valer más de 10 mil dólares. Más de 10 mil dólares, fácilmente. En Estados Unidos, maquilas de 10 mil dólares las cruzan, por ejemplo, a Gunner lo cruzan por ICSI nada más, con yeguas productoras del millón de dólares, por ejemplo, la Ebony Shines, por ejemplo, la Donny for Checks, por ejemplo, no sé, yeguas que tengan más de 50 mil dólares producidos, es decir, yeguas que le están apostando a crear futuros atletas. Ahora, si tú buscas un futuro atleta y quieres que salga Rohan, que salga con ojos azules, quieres que salga Bayo Lobo, no te sugiero que vayas con sementales de esos colores, te sugiero que tú busques un semental alazán o un semental colorado, sólidos. ¿Por qué? Porque si tú ve nada más los números, ve los números de la estadística. ¿Cuántos sementales Rohan han salido campeones en cala? O no sé, ¿cuántos sementales Mascarillos, Ojos Azules, Patas Blancas han salido campeones en cala? Muy pocos. La mayoría de los campeones nacionales en reining, fíjate, Magnum Chic Dream, Smart Chicolina, no sé, a Vintage Smoke, que es un caballo muy, muy bonito, homocigoto de negro. Y no porque lo cruces con una yegua te va a salir negro, porque la yegua es la que pone el gen a goatee. Y si te sale colorado, ya valió tu proyecto de crear un caballo hijo de Vintage Smoke negro, porque no tuviste el cuidado de textear tus yeguas. Entonces, la mayoría de los campeones de reining son alazanes y colorados. No digo que todos, pero el 90% lo son. Entonces, si estás buscando una maquila para producir un campeón nacional de cala o de reining, vete con sementales americanos. Ojo, si tienes para pagar la maquila, si tienes para el vino, tienes para los hielos. A prevente con 5 mil dólares de la maquila, a prevente con 1.500 dólares del veterinario, a prevente con una yegua de más de 15 mil a 20 mil dólares, porque si no la tienes, yo no usaría SSM. Yo, pero cada quien. Y a prevente con una casa de entrenamiento que puedas pagar, que te cuesta de 8 a 15 mil pesos por mes, que aquí en México no es nada, es barato. Si vas a Estados Unidos, allá te cobran de 1.200 para arriba el mes de entrenamiento. Y no toman todos los caballos, no es abierto al público. Tiene que, pues, tener ciertos requisitos, ¿no? Un papel que lo avale, que lo respalde. Y sobre todo que le guste al entrenador, porque el entrenador no se dedica a crear caballos de rienda para personas que no se dediquen a eso, sino que realmente una persona lo quiera hacer un campeón,
un campeón en reining en su categoría. Entonces no son caballos de paseo. Si lo que tú buscas es un caballo de paseo, ni voltees a ver maquilas de 5 mil dólares, ni de 10 mil dólares, ni siquiera de, ni de 4 mil dólares. Si tú quieres un caballo de paseo, vete con un caballo que vele sus formas, vele sus hijos, vele cómo están su panel genético para que no tengas problemas luego de enfermedades y enfócate en eso. Si tú quieres crear un campeón nacional y traes 100 mil pesos en la bolsa para todos los gastos, olvídalo, no lo hagas. Ahora sí que como me lo dijo un amigo mío, muy, muy querido, de Tepic Nayarit, si tú, las maquilas, es como la comida. Si tú quieres un corte, un ribeye, un sirloin, un cuadradito, un churrasco, pues no vas a ir a un buffet, porque no lo vas a encontrar. Y pues ahora sí que igual con las marcas de ropa. Si quieres una Gucci, una Christian Dior, garras que pues, son muy onerosas y costosas, pues no vas a ir al tianguis. Los caballos buenos siempre van a costar dinero. Y otro consejo que me dijo también Juan Carlos García, muy buen amigo. Un americano le dijo a él, los caballos cuestan dinero y cuestan mucho. Si quieres evitarte pastura, veterinario, herrador, caballeriza, no compres caballos y quítate de problemas. Los caballos cuestan dinero y cuestan mucho. Pero bueno, ya me desvié un poquito del tema porque les digo, es un tema muy, muy amplio. Hay muchos puntos de vista, muchas vertientes. Regresando al punto es, ¿por qué hay unos sementales que cobran más y otros cobran menos? La calidad genética, ¿sí? You get what you pay for, dicen en Estados Unidos. Obtienes lo que tú pagas. Si pagas una maquila de 10 mil dólares, pues vas a tener un ejemplar de las características del padre, ¿sí? Yo pienso que no hay que prostituir el mercado equino. Hay ranchos que te ofrecen caballos muy, muy baratos, con muy buenos papeles, pero lo único que hacen es darle en la torre a toda la industria y prostituyen el mercado. Repito, espero no ofender a nadie con este video, pero es que es la verdad, ya lo hemos comentado algunas personas, de que tú ofreces un ejemplar en 100 mil pesos y el vecino, por ganarte el cliente, te lo ofrece en 10 mil pesos más barato. Y te tumba la venta. Aunque él también haya perdido. Y eso no es una competencia leal. Que bueno, cuando tienes calidad, no es necesario ni que te compares ni con chicos ni con grandes. Pero, vuelvo y repito, no hay que prostituir el mercado nacional. Que bastante tenemos ya con ofrecer maquilas baratas. Ahora que se vino la temporada, que se viene la temporada de Early Booking Fee. El Early Booking Fee, son precios con descuento para garantizar los gastos de estos meses de congelamiento de semen de los caballos y tener las maquilas ya vendidas para el próximo año, para el 2024. Me dicen, oye, pues ahí sementales cobran más barato. Pues si tú es lo que estás buscando o es para lo que te alcanza, ve con ellos. Buenos caballos, no quiero hacer ni buenos ni malos comentarios. Pero si, por ejemplo, estás... Regularmente las maquilas andan de 10 mil pesos para arriba. No he visto ninguna más barata. Ni recomendaría comprar una más barata. Yo pienso que alguien que ofrece maquilas en 5 mil pesos, en 7 mil pesos, y lo digo con todo respeto, mejor ponerse a criar perros. Porque estás prostituyendo la industria del caballo en México. Le estás dando en la torre a todos los ranchos que hacen un esfuerzo por tener caballos sementales de muy buena calidad y vas a prostituir el mercado porque vas a empezar a hacer punto de referencia para compararte con ellos, que no es lo más leal. De hecho, no es ni siquiera algo digno de las personas que estamos en el medio. Porque, oye, estás hablando que estás dando una maquila en $350... en $250, pues no. O sea, ¿qué esperas de una maquila de eso, de ese precio? You get what you pay for. A los clientes les digo, ¿qué esperan con una maquila de esos? ¿Cobra más un perro?
por cruzarse con las novias que le llevan. Pero bueno, para aclarar ese tema, si tú quieres una maquila de un semental que te garantice algo, vas a tener que pagar un extra. Es como si quieres un tibón, pues tienes que pagar el precio de un tibón. Si traes para un buffet, pues ahora sí que vas a tener que pagar precios un poco más bajos, pero las variables que tenga van a ser múltiples. Y ahí depende qué es lo que tú buscas. Hay muchos caballos muy buenos en México. Hay otros caballos muy buenos también en Estados Unidos. Pero tienes que saber a dónde andas queriendo aterrizar. Porque si ni siquiera tienes un breeding program, pues estás construyendo un proyecto sin planos. Estás construyendo una casa tú solo, sin un arquitecto, y esa casa al primer ventarrón se te va a caer. La genética nunca miente, señores. Vamos a seguir con más videos acerca de enfermedades genéticas, acerca de cuáles son las características para que un semental sea digno de reproducirse. No todos los sementales la cumplen, ojo con esto, es bien, bien importante. Y estamos aquí para servirles. Si en algo me equivoqué o alguien quiere aportar algo, con todo gusto, escríbenos, te leemos y estamos para servirte. La genética nunca miente.